evento inaugural fue como se presentó la Casa de la Música de Viena en Puebla, un espacio que brindará a jóvenes y niños la oportunidad de forjar una nueva etapa en sus vidas. Para poder promover la música, para poder fortalecer el tejido social en nuestro estado, pero también para darle vida y permanencia al inmueble. Acordamos entonces primero ver la factibilidad y después ver cómo financiar este proyecto. Quiero decirles que en esta obra, entre museografía y rescate, se invirtieron 158 millones de pesos. Simón Posch, director de House of Music en Viena, se dijo agradecido con el gobierno poblano porque gracias a un trabajo coordinado, este proyecto se convirtió en una realidad, siendo la primera ocasión en la que este proyecto sale de Viena, Australia. La música que tanto significa para las personas y que tanta influencia tiene sobre nosotros es pura emoción. Utilicémosla en el mejor de los sentidos. ¿Y qué otro lugar podría ser más adecuado que la Constancia? Solo gracias a la perfecta interacción de un equipo del gobierno del Estado del Puebla muy bueno y ambicioso, hemos conseguido juntos en las últimas semanas y meses lo que parecía casi imposible. Por su parte, el presidente del Grupo Salinas y empresario Ricardo Salinas Pliego indicó que este espacio buscará crear nuevas oportunidades de vida para los jóvenes, así como ser un espacio donde se escriban nuevas historias de vida. Este proyecto contó con una inversión de 158 millones de pesos entre museografía y rescate. Que hubo una colaboración y que me parece que es ejemplar, de Conaculta, que aportó 50 millones de pesos, el gobierno del estado, que aportó 53 millones de pesos, la Secretaría de Turismo Federal, que aportó 37 millones de pesos, y la Fundación Azteca, que aportó 18 millones de pesos. Este tipo de colaboraciones, donde participaron distintas dependencias de gobierno federal, iniciativa privada, así como el gobierno estatal, traen resultados positivos a la comunidad poblana e inclusive para los turistas que llegan hasta este punto de la ciudad y deseen conocer los efectos que la música puede tener en una persona. Es por eso que las primeras salas están dedicadas a esto. Nos permitirá por primera ocasión saber cuál es el impacto de la música en aquel que la recibe y qué significa en nuestras vidas. Este proyecto brindará la oportunidad a Puebla y México de mostrar sus tradiciones y atractivos culturales. Además, atraerá a miles de turistas al país, pues cuenta con diversas salas de exposición, museo de sonido, salas temáticas, entre otros. Vamos a poder decirle al mundo, México se prepara para tener más turistas y por eso estamos haciendo esfuerzos de calidad como el que hoy aquí se presenta, un museo de calidad global, un museo que por sí mismo es un destino turístico. De esta manera es como el gobierno estatal, así como la iniciativa privada, unen fuerzas para crear nuevos espacios culturales únicos en el mundo. Con imágenes de Adrián Rodríguez, Ana Karen Porras, Puebla Noticias.